hay realidades que seguramente van a ser muy complejas esa posibilidad, pero bueno, nosotros vamos a ilusionarnos con hacer un gran partido contra un gran rival, que nos marcó una diferencia en el partido de ida, y ojalá que podamos tener la chance en algún momento del juego de acercarnos a la chance, ¿no? La verdad que uno empezando a jugar a través de los supuestos, puede ser optimista y pensar que sí, puede ser pesimista y pensar que no, o puede ser realista y esperar que pase el encuentro y a ver cómo se desarrolla. Relacionado que enfrente tenemos al mejor equipo del mundo hoy. O sea, y vamos a pensar esa posibilidad, va a ser muy complejo. Vamos a hacer todos los intentos, vamos a luchar, vamos a tratar de ir a buscar el partido, pero de ahí a que suceda tendrá que ver con que tenemos un rival enfrente que hoy está pasando un gran momento. Pasó la eliminatoria, elijo el primero. Son todas cosas efímeras que no tienen que ver con la realidad. Hoy no, yo no puedo elegir. Si te diría que puedo elegir, sería que estoy mintiéndome. No puedo elegir, tengo que jugar. Tengo que tratar de competir y saber de qué tengo enfrente a un rival que normalmente le gana a todos y que hoy tenemos en el sorteo nos tocó jugar contra un equipo que realmente es como si fuera una final de Champions para nosotros. Entonces, la obligatoriedad tiene un obstáculo que hoy el Real Madrid. Nuestra obligación es ir a buscar y enfrente tenemos el Real Madrid. Podemos ser, trato yo de ser muy, muy, muy sensato, pero a la vez sabemos de que tenemos la ilusión intacta de hacer un gran juego el día jueves primero, que nos permita estimularnos con el desarrollo del partido, y ojalá que podamos darle a la gente lo que quiere ir a ver. O sea, pues promesas que no se puedan cumplir, obviamente que yo no voy a hacer, pero que vamos a intentar un equipo que vaya decididamente a buscar al rival todo el tiempo, como lo hizo casi durante todo el desarrollo de mi estadía acá, lo hará. Y ojalá que tengamos una muy buena noche para lograr un partido contra un rival, como te decía, hoy de los mejores del mundo. No, normalmente la verdad que es un jugador tan determinante que nunca conviene tenerlo enfrente. Pero seguramente si no lo tenemos enfrente el jueves, lo tenemos enfrente el domingo. Y bueno, yo creo que en esa posibilidad de que esté o no esté, para nosotros seguramente va a ser importante qué plan tengamos para marcar a un jugador que termina tantos partidos. Así que ojalá que nosotros también tuvimos algunos inconvenientes en la formación en el primer encuentro. Y bueno, lo tuvimos que cumplir con jugadores que habitualmente a veces no jugaban. Me parece que el Madrid cuenta con un plantel muy grande que le permite elegir, y el que elige tiene el nivel top, así que juegue quien juegue será dificultoso para nosotros. La verdad que sinceramente cuento con que la gente nos apoye y nos estimule todo el tiempo, y que esté con nosotros y que nos empuje a estos dos partidos que son tan complicados y son tan ilusionantes para nosotros. O sea, que la gente se vincule más con nosotros que con el arbitraje. Nosotros sabemos muy bien de que hoy la necesidad que tiene el equipo es que la gente no esté encima nuestro todo el tiempo para que nos dé fuerza en algún momento de dificultades. Sí, nosotros estamos casi como soñando despiertos, o sea, estamos pensando de que el domingo para nosotros es una final, tenemos que acortar esa distancia acá y tenemos que ahí sí estar vinculado con que ese partido sería como decir, mira, estamos presentes y vamos a pelear por esta liga. Para nosotros es muy, muy importante el partido del domingo porque en definitiva nos acercaría un punto al líder que parece inalcanzable para todos, y eso habla de que estaríamos muy cercanos a la ilusión de la pelea, ¿no? Ojalá que nos dé una puerta como para poder seguir estimulándonos con que esta distancia que es muy grande en el resultado se achique en algún momento y nos permita potenciar la ilusión, y eso dependerá del desarrollo, porque un gol del Madrid obviamente se haría mucho más lejana la posibilidad,
Entonces, hay que estar sabiendo esa chance y buscarla desde que empieza el partido. Puede ser, puede ser. Sinceramente, no sé muy bien de cuáles fueron las dificultades, pero bueno, no teníamos alternativa en ese partido, teníamos solamente dos centrales.